Si vamos a hablar un poquito de educación ambiental e historia, Becky Álvarez fue la que inició a mediados de los 70 más o menos en lo que era el zoológico anterior allá en convivencia infantil, pero surge a través de una necesidad porque los alumnos ya había un zoológico, entonces allá iban a buscar información. Y entonces así es como va surgiendo todo esto, ¿no? Estuve en el área de orientación ecológica, que se llamaba en ese entonces el departamento al que pertenecía la oficina de atención escolar. Teníamos suscripciones a revistas extranjeras donde se tomaban muchas ideas de cómo trabajar con niños, cómo trabajar con adultos y cómo implementar todo lo que es ahora este proyecto de educación ambiental, de atención a grupos de cursos de verano. En ese entonces teníamos sábados culturales, una serie de actividades se fueron transformando y que bueno, ahora ya hay un área dedicada solo a eso. Tratamos de llevar un poco información a la gente o al público en general en cuestiones un poquito básicas como el reciclado, como el aprovechamiento de cosas con las que nosotros siempre trabajamos. Y es un poquito, es la manera en cómo aprovechábamos todo, o sea, envases, papel, corcholatas, o sea, todo lo que pudieran aprovechar en ese entonces para darles un segundo uso, pero enseñarles al mismo tiempo a los niños cómo podíamos aprovechar esos recursos que al final de cuentas se tiraban. Vive Somar. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Gobierno de Chiapas.